y vamos a compartir con ustedes todas las mamalonas que estén aquí, y como siempre, y este video lo vamos a comenzar aquí con mi compita, que miren, la neta que es un borracho, es compa de nosotros. Más menos. Este video se va a tratar un poco diferente, vamos a hacer un poquito de broma, vamos a reírnos un poco de todo, para que sea algo entretenido para ustedes. Seguimos. Ya está. Les voy a contar un poquito algo que estuvo, algo especial. El último evento que estuve con ellos, yo les dije a ellos que lucharan por sus sueños. Las trocas estaban súper stock y me doy tanta alegría que de la plática que yo estuve con ellos, poder ver cómo llevan sus proyectos. La verdad, mi compa con su Silverado le quedó a toda madre y la verdad que es lo que más me gusta, que la gente vaya cumpliendo por sus propios sueños. Ahorita les quiero mostrar algo que se puso aquí al lado mío, con bolsas de aire súper chingona, esta hermosura. Y esta es otra de la troca que estuve platicando con los muchachos, y ¿sabes qué? Voy a tener el honor de firmarle lo que viene siendo el hood para él, porque dice que escuchó muy bien los consejos que le di, que los sueños sí se cumplen. Acompáñenme a compartir este hermoso momento y muchísimas gracias siempre a todos. ¿Qué onda, mi canalito? Hermano, ¿cómo estamos? Son todos los muchachos que tienen ese talento y qué hermosuras han hecho sus trocas. Ahorita vamos a firmar el tablero de agradecimiento por ellos. Y les vamos a presentar una de las mejores bandas que andan haciendo demasiado ruido. Y aquí les vamos a dejar su Instagram para que ustedes sepan quiénes son. Y los voy a compartir con ustedes el muchísimo talento que ellos tienen. Ok, mi gente, algo que quiero compartir con ustedes en este video de YouTube es que mi compa el Flaco sacó una mercancía de puta madre, la neta, y la vamos a compartir con ustedes. Igualmente vamos a dejar las cosas acá para que ustedes puedan ver las cosas que él anda vendiendo. Ya les dije, vamos a compartir toda troca mamalona que miren este evento, lo voy a compartir con ustedes, pero la neta, esta lining de las viejitas son de lo mejor que hay, pero lo vamos a compartir con ustedes para que disfruten lo que nosotros estamos disfrutando. En esta personalmente voy a darme el tiempo de mostrarles yo la troca de mi compa Indio, una troca que la neta motiva a muchos porque me he dado cuenta todo el proceso que él ha hecho para que le quede lo chingona que la tiene. Sígalo en su canal, es una persona muy motivadora y corre su propio negocio y anda metido en el ambiente de los carros. La troca de mi compa Indio. La neta, ¿por qué cada vez voy viendo a Loza con cada más Blue Cars? Yo creo que el nombre de Loza ahorita va a tener que ser el de los Blue Toys, ¿no? Pero igualmente aquí estamos apoyando a mi compa Loza. Es una persona que se encargó también del evento, que nos invitó para estar aquí presente en este lugar. Igualmente él tiene su propia marca de mercancía de ropa y de muchas cosas que también lo quiero compartir con ustedes. La mercancía de Loza. Vine a ver esta troca bien mamalona
yo sentía como que olía a cerveza, a peda, no sé qué cosa, pero de repente me di cuenta que mi compa aquí es el que vende los mejores candies. Igualmente voy a compartir con ustedes, neta, que son los mejores candies. Es el muchacho que comenzó el video conmigo y quiero mostrarle su mercancía que él vende. Les presento Exotic Candies. Ahorita acabamos de encontrar al otro compa, Danny, de Trucking Around, con su mamalona, que realmente les dije que este video lo voy a hacer honesto y siempre la verdad, y los carros limpios y los carros sucios, pero mi compa está presente con su F-150, bien mamalona, pero miren la mercancía de Trucking Around, la verdad es una persona que anda echándole un chingo de ganas, y aquí está el apoyo de los Red Toys al 100. Compa Angels Lights, aquí les vamos a dar su información, vamos a hacer una colaboración con él para que se den cuenta del trabajo que él hace y el producto que él vende. 100% recomendado, apoya todos los vehículos de los Red Toys y ustedes saben que los Red Toys siempre va a tener la mejor calidad. Aquí les presento los meros chingones de Angels Lights. Sorpresa que quiero que escuchen esta. Mi compa va a rifar su troca. Va a vender su troca. Aquellas personas que miren esta troca, está a la venta. Les vamos a dejar aquí el Instagram de él. Que a cada persona que le guste la troca le pueden mandar un mensaje porque la neta está increíble y hermosa. Miren esta hermosura. Que me mande un mensaje diciéndome de quién es esta troca primero, le regalo una gorra y va a decir la que él quiera, una gorra. Pero imagínense de quién será esta troca. Yo no sé por qué me acerco a esta troca y cada vez que me acerco a esta gente huele a licor, a borrachera, a crudas. Pero la neta, estamos con mi compa Five Star, uno de los borrachos número uno al lado mío. Mi compa. Algo muy sencillito, mi compa de Five Star, que les acabo de explicar, la persona que anda haciendo las mejores transmisiones de carreras o que se queden originales. Siempre aquí les voy a dejar igualmente lo de Five Star, pero yo creo que al compa por borracho le está yendo bien, so creo que vamos a beber más. Aquí con el compita apoyándolo. Muchísimas gracias, mi gente. Desde Texas. Texas, bro. Wow, qué excelente. Ahí está toda la raza. Ahí andamos. Ahí para que le sigan al compita. De los Red Toys. De los Red Toys. Bendiciones para todos. Gracias, mi carnalito. Ahí estamos. Mi gente, llegamos al lugar donde están todas las mejores mamalonas. Es algo muy, muy bonito. La neta, tenemos la Lightning, las OBS, las Harley Davidson. Pero como siempre quiero hacer con todos mis videos de partir de ahora, compartir el talento de cada quien, cómo construye sus propios vehículos. Vamos a hacer estas tomas para que disfruten lo que nosotros estamos disfrutando. Mi gente, ahorita anda haciendo cruising y me hace el trabajo más fácil, pero la neta, mi raza, la gente tiene unas trocas tan mamalonas, tan perras, que la verdad las quiero compartir con ustedes. Miren estas hermosas trocas. No sé por qué, pero la he visto en muchas páginas, ese estilo que se nota que es una troca de mujer y que tiene ese estilo femenino y al mismo tiempo es una troca bien mamalona, muy bonita. Vamos a empezar esta parte que estamos en la área de las trocas que todo el mundo se estacionó, pero quiero compartir este video de esta troca preciosa. Ha ha ha.
Gente, la verdad, estoy viendo cuernitos en trocas, algo bien chingón, pero yo queriéndome alejar un poco de mi carnal, del compa Agüero, y miren dónde me los vengo encontrando, los compitas. Boring. Ok, todo lo que me alcance en esta memoria de este video lo voy a grabar para ustedes, pero la neta, todas las trocas, hermanos, están bien chingonas, cada quien tiene tu estilo diferente, pero la neta, me da tanto gusto que sigan luchando por sus sueños, mi gente. Les presentamos estas mamalonas. No sé por qué, pero también quiero compartir esto con ustedes. El setup que hicieron aquí todas las trocas, algo hermoso. Disfruten lo que andamos disfrutando nosotros. La neta, seguimos grabando más carros. No sé si esto va a aburrir, pero no importa lo que yo diga, lo que yo piense. Quiero que disfruten lo que son las trocas que estamos conviviendo acá. Y ahorita estoy viendo que desde Las Vegas vinieron a California apoyando a los carros y a los equipos de todos nosotros aquí. Les presento Las Vegas Trucks. Quiero compartir con ustedes las trocas de mis compitas, nueva generación trucking. Ahí están sus mamalonas. Vamos a compartir también este pedacito con ustedes, que estamos con los compitas de Sick Ass Trucks. Hermanitos, disfruten las mamalolas que traen estos compas, que están a toda madre. Aquí les dejamos este video para que disfruten lo que yo ando disfrutando. Con ustedes, este video se va a tratar de sacar a todo mundo, todas las trocas mamalonas que estén aquí. Andamos bien quemados, ya cansados, pero esto sigue y lo seguimos haciendo por ustedes. Les vamos a compartir la raza que anda aquí con sus trocas mamalonas, conviviendo como familia y trayendo sus hermosuras de trocas. ¿Cuánto billete este compa le habrá invertido a esos rines? Pero la neta, los rines de esta troca están súper mamalones, que lo tenemos que compartir. En esta parte les vamos a confesar algo que tal vez muchos no me van a creer. Mi nombre, el de los Red Toys, puro carro rojo. Pero quiero que sepan que mi color favorito es blanco. Me encanta el color blanco, ropa, muchas cosas en blanco. Y me encanta ver vehículos blancos. Pero esta troca que está atrás de mí merece mi respeto, está hermosa. Que en cada lugar que ando yendo la miro, pero la neta que cada vez que la miro me enamoro más de ella. Miren qué hermosa troca. Y también quiero que sepan que soy humano y también me hago pipí y también los invito al pinche baño. Vamos. 2 hours later. No sé qué es lo que...
que anda haciendo, llega a los eventos, hace su pinche escándalo, quema llantas. Yo no la quisiera sacar en mi video de YouTube, pero la neta es una gran amiga. Está bien loca quemando llantas esta mujer, men. Por aquí está la chingona. ¿Cómo estás? Bien, ¿ya quemaste? Sí, ya. Ahorita me voy a meter otra vez. Pecadora, oye, relájate. A esto vine. Ay, siempre estos, ¿verdad? Ya como a todos les gusta venir al evento a ver la quemadera de llanta. No puedo grabar mucho porque ya la cámara se me está descargando, pero quiero compartir lo más que pueda con ustedes. Aquí estamos en la quemadera de llantas. Estuvo súper increíble. Les vamos a dar las gracias a todos por haber compartido un poquito de sus tiempos conmigo. Y la verdad, todo el equipo de los Red Toys la pasamos súper increíble gracias a ustedes. Espero que este video de YouTube les haya gustado. Recuerden, dejen sus comentarios y seguirme en mis páginas de redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones a todos.